Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar Familia, vídeo de los importantes. Los neumáticos de moto son una parte esencial para disfrutar de nuestra moto, de nuestra pasión con total seguridad. Es fundamental, ¿eh? Llevarlos siempre en buen estado, con la presión correcta. No en vano es la parte, evidentemente, de la moto que está en contacto con el suelo, con el asfalto, con la tierra. Pero cuando hablamos de los neumáticos de una moto, pues puede pasar que nos vengan a la cabeza varias cuestiones. Oye, ¿cada cuánto tiempo debemos cambiarlos? ¿Cuánto dura un neumático de moto? Ponte cómodo, ponte cómoda, porque te lo explicamos en este vídeo. Bueno, como decimos, familia, esta sin duda es la gran pregunta cuando hablamos de los neumáticos de moto. ¿Cada cuánto tiempo debemos cambiarlo? Existen dos factores claves: el tiempo que hace que llevamos el neumático en la moto y el desgaste. Tiempo y desgaste. Generalmente los neumáticos de una moto tienen una vida útil entre 5.000 y 10.000 kilómetros para la rueda trasera y unos 10.000, 15.000 para el neumático delantero. Eso sí, estos datos evidentemente dependen de muchos factores, como del tipo de conducción, del peso que llevemos en la moto, del tipo de moto, claro está. Por su parte, las motos tipo scooter de 125, por ejemplo, las más populares en la ciudad y demás, perfectas para trayectos cortos, pues suelen durar un poquito más, ya que son más ligeras y demás. Hablamos de unos 7.000 kilómetros aproximadamente para la rueda trasera y unos 12.000, 15.000 para la rueda delantera. Evidentemente, familia, que nadie se me enfade, esto es una cifra de referencia, ya que aunque no hayamos llegado a recorrer estos kilómetros, es recomendable cambiar los neumáticos cada 10 años. ¿Por qué? Aunque los neumáticos parezcan que están pues, en condiciones óptimas, los ves y dices, oye, pues no está tan mal después de 10 años, las gomas ya no ofrecen el agarre inicial y es posible que los neumáticos no se encuentren en buenas condiciones. Los neumáticos pues van perdiendo propiedades con el paso del tiempo porque el caucho del que están formados pues se va resecando. Pasa lo mismo, familia, pues con todas las piezas de la moto, ¿no? De estos materiales que están fabricadas en estos materiales gomosos, como las toberas de admisión, las tuberías de agua, gasolina, etcétera, las correas de moto automáticas, las scooter, etcétera. Y todo esto tiene otro detalle clave: el desgaste del dibujo de tu neumático. Cada neumático tiene un avisador que nos indica el estado de desgaste ubicado en los surcos del dibujo del neumático. Este no debe ser inferior a 0,8 milímetros, a pesar de esta cifra. Siempre existe pues, el sentido común de cada uno. Oye, pues va con los slicks, pues tiro, pues no. Si ves que el dibujo precisamente del neumático está prácticamente liso, pues oye, tu seguridad está en juego, se verá comprometida, cámbialo. Bueno, sin embargo, existen otros casos de los que también es aconsejable, en los que también es aconsejable el cambio. Por ejemplo, cuando veamos un desgaste inusual en la banda de rodadura del neumático de la moto, si vemos un desgaste desigual, es aconsejable cambiarlos y sobre todo pasar por un taller autorizado, oye, para que revisen tu moto. Eso quiere decir que algo no funciona del todo bien. Por otra parte, si vemos que hay una pérdida gradual de la presión de los neumáticos, es probable que también tengamos pues, alguna fisura y deberás revisarlos. En estos casos, quizá, pues, oye, quizá con una simple reparación, con un parche y demás, puedes tirar un poco más, pero sí que es verdad que más pronto que tarde deberás cambiar el neumático. Bueno, para aclararte cuándo cambiar los neumáticos de tu moto, hay que añadir que si no la usas demasiado y, pues, por ejemplo, la has dejado en el garaje, ha pillado humedad o la dejas en la intemperie, pues puede ser que los neumáticos se hayan cristalizado, es decir, que se hayan pues, endurecido muchísimo, excesivamente, y como consecuencia pues, hayan perdido capacidad de adherencia con el asfalto. Y evidentemente es también un momento perfecto para cambiarlos. Bueno, vamos a repasar algunos consejillos, algunos detalles que creemos, familia, también que pueden ser interesantes, que suelen ser más comunes a tener en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, comprobar periódicamente el nivel de presión de aire de los neumáticos. Para ello, pues puedes informarte con el libro de mantenimiento de la moto. Evidentemente es recomendable checarlos cada vez que subimos a la moto, pero hay que reconocer que nadie lo hace, yo no lo hago, evidentemente, pero cuantas más veces lo hagas, según el uso que hagas de la moto, pues mejor, eso sí, pues hazlo un par de veces al mes, yo qué sé. Y recuerda que estamos hablando de seguridad. Es importante también tener en cuenta que la presión de los neumáticos, ya que la mencionamos, varía en función del uso que le demos a la moto. No es la misma presión que tenemos en las ruedas traseras
en frío, que después de haber circulado un rato, al igual que no es la misma presión en invierno que en verano, puesto que con el aumento de la temperatura la presión aumenta, tenlo claro. Bueno, otra de las grandes preguntas, ¿puedo cambiar una rueda o siempre debo cambiar los dos neumáticos? Aquí entra otra vez, pues oye, el sentido común, aquí tampoco hay una ciencia cierta. Ten en cuenta que el neumático trasero es el que más rápido se desgasta, ya que es el que tracciona, ¿no? Empuja la moto, el que lleva más carga. Y dependiendo del caso, es posible que uno de los dos neumáticos esté más desgastado que el otro, o bien pues haya sufrido algún desperfectillo en un contratiempo, oye, lo he reventado, el parche ya no funciona. En este caso, puedes cambiar uno de ellos si tienen más o menos los mismos kilómetros, sentido común aquí también. El tema del dibujo, que no sea el mismo, pues tampoco tiene que influir en la conducción siempre que ambos neumáticos sean similares en características. No pilles un trail y uno de, evidentemente, liso de circuito, podríamos decir, ¿no? Simplemente que tenga, pues, un dibujo que permita evacuar el agua cuando llueva. Bueno, familia, hasta aquí este vídeo con algunos trucos, algunos consejos, intentando resolver, pues, algunas preguntas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de los neumáticos de moto. Por cierto, ¿cómo no? Ahí viene el spam, que familia, que vendemos neumáticos desde hace un tiempo. Te dejamos un enlace aquí abajo en el primer comentario. Seas el tipo de motero que seas, pues vas a encontrar tu neumático perfecto para tu moto. Esperamos que haya sido útil este vídeo. Si ha sido así, como siempre te recuerdo al final de los vídeos, no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día, que cada vez somos más y esto nos encanta. Hasta la próxima.